señoras y señores. Cada vez falta menos de 8 minutos para que vaya la pelota al aire y arranque el primer juego de la serie semifinal entre Estocolmo y Unión Atlética. Hay novedades en los dos equipos. Señor Alem Paragón, es un placer saludarlo. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Hola, muy buenas noches ya para todos. Exactamente, hay novedades porque Estocolmo finalmente va a tener a Pablo Gómez. Debió pagar cerca de 40 mil pesos el elenco azul del Prado para que el interno hoy pueda estar a la orden. No está Curbelo del otro lado, no está Taguada. En Unión Atlética, una Unión Atlética que tiene a Vinicius como goleador por promedio, 21 puntos por partido. El extranjero Anthony Dandridge es el goleador en Estocolmo, 18 puntos por cotejo. Así lo viven los hinchas en la tribuna, ya con los equipos en la cancha. Ahí está el Tico Delgado. Una pieza importante para el conjunto que dirige técnicamente Daniel Noera. Así está el Palacio a esta hora, esperando por el primer partido semifinal. Señor Juan Pablo Tamborini, es un placer recibirlo también en esta transmisión. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches para vos. Y hablar de la campaña de uno y otro es hablar de números similares, porque ambos jugaron 14 partidos, 8 triunfos y 6 derrotas. Es verdad que el conjunto de Estocolmo se salteó una instancia de play-in porque no estuvo en la primera parte, pero también la realidad marca que tuvo que ganar 2 partidos y perder uno para poder estar en esta instancia. Eso sucedió en los cuartos de final ante el conjunto de Rubio. Hasta el momento, en postemporada, Unión Atlética jugó 3 partidos y lo ganó todos, 1 ante Tabaré y 2 ante el conjunto de la Omar. Hablando de la historia, 27 años hace que Estocolmo no está en primera división. La última vez fue en 1994, mientras que el último descenso del conjunto de Unión Atlética se dio en la temporada 2016-2017. En aquella oportunidad terminaron descendiendo Unión Atlética, Sayago y Cordón. Justamente el último partido del conjunto de Unión en primera división fue el 21 de febrero del año 2017, con victoria ante el conjunto de Boes 97-91. Números, estadísticas que hacen a la historia de estos dos equipos. Ahí están los hinchas del equipo Serrana disfrutando de la tribuna. La vuelta del público al Palacio. ¿Y cuánto cambia también esto para los jugadores, Gato? Y para todos, para nosotros, para los que estamos en partido, lo que es la hinchada, la gente que nos disfruta, la gente que trajo la Atlética, lo que trajo Estocolmo para este partido ansioso de ver a sus equipos. En esta etapa final están todos hoy mirando impresionante la gente que trajo. Eso queda otro colorido, otra emoción. Y así está la llave, el camino a la definición del campeonato. Estocolmo dejando por el camino a Danubio 2-1. Unión Atlética 2-0 frente a Lago Mar. Del otro lado, Sayago ya se metió. Ya perdió hoy frente a Larre. El conjunto de la Unión que arranca ganando 1-0 frente al conjunto de Ariel y la Vía. Estamos esperando por el primer partido semifinal entre estos dos equipos. En lo previo, podemos imaginar una serie pareja. Y para mí es pareja, sí. No hay que tomar en cuenta el partido que jugaron en la serie previa a la Unión Atlético, 86-69, pero yo creo que los dos equipos cambiaron muchísimo. Estocolmo encontró su equipo, el entrenador, porque ¿qué hizo? Juega con dos grandes, pasó a Dandridge de tres, arrancó jugando con Dandridge de cuatro, se gastaba mucho. Eso le da otra característica al equipo, porque Dandridge queda en cuarto de cancha para salir de ataque rápido y ahí es el juego fuerte de él, en campo abierto, cancha abierta, la penetración para sacar faltas en ese salto que tiene la bandeja en el último. Y se hizo fuerte en la tabla Estocolmo porque entró a Reyes que lo recuperó. No suspendieron, suspendieron a Gómez, lo pudieron pagar. Y en esa doble etapa, en la tabla con el 4 y el 5, Dandridge de 3, Estocolmo se hizo fuertísimo. Hay que ver cómo afectó el desgaste de los tres juegos. Fueron juegos largos, con finales cerrados. Hoy lo vamos a ver en cancha. Así alarga la espera, esperando por la definición del campeonato. Así lo viven los hinchas en la tribuna. Yo hablaba de los hinchas en la tribuna. La última vez que Unión Atlética estuvo vigente, Metro 2019, semifinal ante Cordón. 17 de septiembre, cayó ante Cordón y quedó eliminado. La última de Estocolmo con gente, el 3 de septiembre también del 2019, en aquella oportunidad le ganó a Welcome 80.
faltará la cancha Estocolmo y Unión Atlética. Por Estocolmo en la base con el número 0, Juan Galeto. Los ayudas con el 30, Nicolás Pereira con el 2. Su goleador Anton Dandrich en la tabla con el 14, Pablo Gómez con el 13, Mauricio Arregui. Su entrenador, Gonzalo Fernández, por Unión Atlética en la base con el 10, Joaquín Dios. Los ayudas con el 4, Federico Ambrosoli, con el 6, Felipe Trusic en la tabla, con el 13, Nicolás Delgado, con el 22, Antonio Ibis, su entrenador, Daniel Lovera. Otro aspecto también a considerar, Gato, jugamos todo el campeonato en un escenario con referencias absolutamente distintas a las que tenemos aquí en el Palacio, con jugadores que se acostumbraron a jugar a una cancha y que hoy vienen al Palacio Peñarol, donde las referencias son totalmente distintas, donde los aros son mucho más duros, donde está la gente, quieras o no, el público. En este caso, Unión Atlética trajo un montón de hinchas, Estocolmo también trajo los suyos, y el público, quieras o no, también te empuja. Te presiona, pero también te empuja. Para los dos lados, te presiona y te empuja, como decís vos. Nosotros vamos a estar acá, y acá no vamos a poder hacer. Está claro, defensa para campeón. Tony, the only kid, the only kid, don't play ISO. Vamos, acordate de amagar y quedarte con el tirador. You live from the corner, Juan Ornito, he's the only kid, you play rotation, this is one team for him like this. Está claro, hey, vamos a ganarlo, eh! Ahí va Pereira con el balón, buscando el pase por derecha para Tony. Va Dandrich. La cortina es de Rey. Buscando atacar el aro. Se levanta Dandrich. Doble para Estocolmo. Son los primeros puntos en la noche. Va saliendo con la pelota del lado. Ahora Vivi. Robó de atrás Pereira. Gómez a Rey. Otra vez con Dandrich. 2-0 al frente. El equipo del Prado que va
Andrich la tiene. La marca de Trusic. Se levanta Tony. Erra. Delgado y el rebote. Sale picando Vivis para aquel lado. Joaquín Dios. Otra vez con Antonio. Va Vivis. Trusic. Pelota abajo para Delgado. Amaga, sube, tira, erra. Galeto. Va Juan Andrés. De campo a campo. Galeto. Doble. Y falta personal. Hay un tiro libre adicional. La falta de Felipe Trusic. La primera personal, primera colectiva en Unión. Y ahí está la salida de Costa Costa. Desatención defensiva. Nadie lo frenó. Jugada de 3 puntos para Estocolmo. Ganando 4-0 el equipo del Prado. Pronto para tirar está Galeto. Acá está Juan Andrés de la línea fácil. Va Galeto, erra. El rebote es de Vivis. 1.200 entradas se vendieron en total para esta doble jornada. La primera con el retorno del público a los escenarios. Es muy bueno el marco de aficionados a esta hora de la noche aquí en el Palacio. Va Galeto. Por derecha Gómez, sube Gómez. Erra el penal Gómez. La pelota ahora es de Ambrosoni. Dios, por derecha lo tiene a Vivis. No podía anotar Unión Atlética en este primer minuto y medio. Delgado, abajo con Vivis. Lo va a atacar a Rey. Tapón fenomenal del 13. Sale Galeto con la bola. Landrich ahora. La cortina es de Rey. A Tony. Buscó robar a Brosoni. Se levanta Landrich. Delgado en la pelota. Al ataque la azulgrana. Joaquín Dios, por izquierda aparece Trusic, ya ganó Larre a primera hora por 3. Frente al conjunto de Sayago y se puso 1-0 en la serie. Otra vez Delgado. El lanzamiento de 3 de Trusic erró por 5, es decir, 7-8, 7-3. La diferencia para el equipo de la Unión. Ha salido con la pelota Ganito. Marca de Ambrosoni, 4-0, gana Estocolmo. Abierto por acá, aparece Pereira. Roba Trusic, lo corre atrás el Rey, ojo con la tapa, Trusic abajo, doble. Son los primeros puntos de la azulgrana en la noche. 4-2 ganando Estocolmo. 2.5. De este primer cuarto. Pereira. Ahí va Pereira. Por derecha se muestra a Dandrich. Marca Delgado. A Dandrich. Buscando atacar el aro por izquierda. Se levanta Tony. ¡Doble! Con qué facilidad Andrich ataca otra vez el aro. Y le da la izquierda, tipo, sí, la mano, no es la mano al nivel, pero penetra mejor hacia su lado izquierdo que hacia su lado derecho. 4 puntos para Andrich, que ya es el goleador del partido. Es el goleador por promedio en el año de Estocolmo. 18 puntos por encuentro. La va a sacar Joaquín Dios, así lo ven los hinchas del azul del Prado. Ambrosoni, Vivins, se levanta, va dentro, se robó. El rebote de Gómez. Por derecha ya la tiene Galeto. Avanza Juan Andrés. Ahora Pereira. Va Nicolás Pereira. La marca de Joaquín Dios. A Rey, se levanta, queda cortísimo el lanzamiento. La pelota le queda de lado. Ahora Vivins, cruzando con Trusic. Ahora Dios, a de tres, baja la pelota. Gómez, Pereira, buscó robar Trusic. Ahí va Pereira. Amagó el triple, soltó para Galeto. Impreciso el juego en el arranque. Casi 4 minutos tenemos de este primer tiempo. Ganando este juego por 4. Busca Vives. Se le va la pelota afuera. Ahí va a tener ahora. Será para el azul del Prado. Y ahí está el robo, el recupero. Propio del nerviosismo que hay en ambos equipos. Y lo que hablabas hoy en la cancha, Diego, bajan mucho los porcentajes. 2 pérdidas en cada uno de los equipos, las 2 de Unión Atlética de Antonio Vivas. No hubo posesión, creo que es lo que está diciendo ahora Laura en la mesa de control, por eso va a ser 6 segundos. ¿Cómo lo vive Lovena en el arranque, Juan Pablo, que lo tenés ahí cerca, ahí al lado? La verdad está como loco, sobre todo está pidiendo que suban en la marca, que suban en la defensa, son las primeras intervenciones de un lugar que habla mucho más que Fernández. Va sacando la pelota Galito, la cortina es de Gómez. A Juan Andrés de 3, largo el tiro rojo. Rebote de Vivi. Con campo abierto va. Entregando por derecha para Dios. Se manda Joaquín. Va hasta abajo. Dios cerró. Gómez. Galeto. Pelota por derecha para Andrich. Es flojo el arranque del juego.
Se levanta Rey, tira hierra. Están abollando los acrílicos, Gato, Es bravo la referencia, una cancha no tiene referencia, los tableros están colgando. Ahí no tienen pared, como lo reborje. Y creo los porcentajes malísimos hasta ahora. Ahora tira Delgado cerca del aro, hierra. La pelota se va afuera y el saque será para Unión Atlética. A veces la gente es difícil entender eso, pero las referencias, el lugar donde estuvieron jugando, donde practicaban, influyen muchísimo. Viene buscando por este lado Ambrosoni, se levanta, tira hierra, busca a Dios. Ahora Vivis, va Vivis, de tres, exprime la naranja, triple, Antonio lo hizo. Aparece Vivis para ponerse uno. 5 minutos, primer tiempo. Viene con la pelota Pereira, la marca de Dios. Abierto por acá Dandridge, recibe Tony. Ahí va Dandridge. Buscando atacar el aro por izquierda, se levanta Tony. De tres, exprime la naranja, triple. Para esto, colmo, aparece Dandridge para dañar de fuera. Y arriesgó el triple, defensa de medio, la cortina directa. Pasó por el medio, le amagó por un lado, pic, repic, triple de Dandridge. 7 de los 9 puntos de esto, colmo, en manos de su extranjero. Ahí está Delgado. Busca cortar hacia el aro, Trusic. Recibe Felipe, se levanta la cabeza de la llave. Doble para la UBA. Con 2 la diferencia, está ganando este colmo en el primer partido de la serie semifinal. A primera hora el arco siempre ganó sellado. Galeto. Ahora Dandridge. Otra vez con Juan Andrés. Va Galeto con buen error. Delgado, Vivis. Ahí está Antonio cruzando la mitad de la cancha, acelerando, mandándose hasta abajo. Vivis cierra. La pelota es de Dandridge. Ahora con Gareto, abriendo con Pereira. Falta, no, de tres, sí, triple. Aparece Pereira para dañar de afuera. Triple para esto, colmo. Que abre la máxima, se va 5 arriba. Ya hablábamos de triple, ahora aparecieron 3 triples consecutivos. Ya la tiene Dios. Por derecha Ambrosoni. Pase de pica abajo con Delgado. Al tico queda corto lanzamiento. Gareto. Por derecha, recibe el juego Dandridge. Para ataque Estocolmo, otra vez con Pereira, otra vez de 3 errores. Delgado y el rebote. 3-15 y se acaba el primer cuarto de la noche aquí en el Palacio. Delgado, Baltico, Delgado. Dandridge. Sale con el balón dominado, controlado Juan Andrés Galeto. Buscando el pase por izquierda. Por derecha ya la tiene Pereira. Se posteaba Gómez. Recibe Galeto. Ahí va Juan Andrés. La juega mal. Ambrosoni busca. Vivis pisado afuera. Y ahora saque. Ahora en el ataque para Estocolmo otra vez. Y se le paró en 2-3. Lo marió a Estocolmo. Estuvo a punto de recuperar la bola. Apenas 1 segundo para el tiro. Va a sacar Galeto con Dandridge. Error, rebote de Delgado. Se acorre Vivis. Una cancha mucho más grande. Ideal para el juego de Vivis. Con cancha abierta. Y poder correr, ¿no? Yo creo que sí. Aparte de gastar al rival, viene de jugar 3 partidos consecutivos con final cerrado. Ahí está la penetración, el intento de la hundida. La falta clara de Galeto. Del Salteño, la primera personal, primera colectiva del equipo de Estocolmo. Los 5 titulares de Estocolmo tienen algún partido oficial aquí en el Palacio Peñarol. De los 5 titulares de Unión, oficialmente solo Delgado y Trusic. Bueno. Ahí está tirando Vivis, embocando ya el primero. Hay otro tiro más para él. A 2:30 del final del primer cuarto estamos. Y Ambrosoni en el arranque de la vida pasada con el gol. En segunda libre, buscando ahora Vivis. 2:30 y se nos va el primer cuarto de la noche. Estamos en vivo para todo el país en producción de Tenfield por BTV. Con el arranque de las semifinales. Los segundos partidos van el viernes. Se invierten los juegos y cambian los horarios. Ambrosoni. 19:15, 21:30. Son los horarios habituales del viernes. Después me cuenta cómo viene el tema de entrada para
la doble etapa del viernes. Ahí está Delgado. ¡Oh! ¡Doble para la UBA! Aparece el Tico poniendo sus primeros puntos en la noche. Me adelanté para el UBA. ¿Eso me iba a decir? Exactamente. Pereira, la mente. Ahí va Rey. Aparece Pereira. Buscando ahora el pase con Dandridge. Le queda la noche para el tiro. Se levanta Tony. De tres, escribe la naranja, triple. Se había colocado a una Unión Atlética. Vuelve a abrir 4 de renta, azul y Prado. Llega a su punto número 10, Anthony Dandridge. 2 de 2 en triple para él. Viene con la pelota el Tico. Ahí está Nicolás Delgado. Por derecha aparece Dios. Por izquierda Vivi. Antonio va. La defensa sobre él. Hay falta, De Gómez, la falta, la primera personal de Pablo, segunda colectiva en el azul del Prado. Y está duro Gómez, porque el tipo intenta llevarlo abajo. Y Gómez lo choca, lo devasta, ahí se saltó la ayuda. No fue un salto potente Gómez, con menos que la falta, dos lanzamientos para venir. Tiene los libres nomás para el número 22. Acá está Antonio, va bien, cerró el primero. Bien, que jugará Liga Uruguaya en Urupán. Sí, un Urupán que va a presentar su plantel para la Liga el próximo viernes, recibiendo a Braike Macau y empate. Ahí está Vivi, se invocando el segundo libre. Hay pelota para Estocolmo. Son 3 la diferencia ahora. El primer cambio del partido está Ciano, el cambio se fue Pereira al banco. A saliendo con la pelota Galito. La marca de Ambrosoni. Por derecha busca Ciano. Ahí está Galeto, Dandridge. Entramos a jugar el último minuto de este primer cuarto. Encara Tony, pelota abajo. Rey cargó, doble para Estocolmo. Buena pelota abajo para Rey. El doble para el equipo de Fernández, que logra sacar 5 otra vez. 47 segundos finales. Se nos va el primer chico, Delgado. Con la corta lanzamiento, busca Vivis. El que gana es Rey. Ya la tiene Ciano en campo rival. Se desmarca y recibe Dandridge. Ahí va Tony. Encara Dandridge. Busca el pase atrás. ¡Arriba! ¡Doble! Para Estocolmo. Saca la máxima diferencia ahora. Son 7 la distancia. Hay faltas para dar en los dos. La tiene Ambrosoni, quedan 13. Bajo Joaquín Dios. 2 faltas para dar tiene Estocolmo. Recibe juego Delgado. A Delgado. Tarde llegó la falta, ¿no? Porque era la chance de lanzamientos libres. Así es, la falta del número 9 de Mateo Ciano. La primera personal, van a ser libres para el Tico Delgado. Y lo que pasa es que el Tico vivo, cuando ven que le iban a hacer el foul, Fernández, su entrenador, estaba gritando de afuera que cortaran. Cuando vio que le iban a hacer el foul, ¿qué hizo? Se fue derecho al aro para sacarlo libre, ir a la línea y conseguir la falta. Inteligente el gran. Y ahí viene a la línea, pronto para lanzar. Son 2 para el número 13. Buscando cortar la distancia Unión Atlética. Está perdiendo por 7 en el primer partido de la serie semifinal. Acá está Delgado. Erra el primero y otro más. Segundo tiro libre para él. 6 segundos, 7 y se acaba el primer cuarto de la noche. Llega Delgado. A buscar el rebote vive, se moca. Y otro cambio más. Gol de Pereira, se va a Gómez, viene el marinero. En el conjunto de Gómez, se va a Delgado. Con una sola falta. El equipo de Atlética, 3 faltas para dar 6 segundos. Va saliendo con la pelota Galeto. La marca de Ambrosoni. Insiste Galeto, quedan 2. Busca Galeto. Va de 3. Baja la pelota de Reyes. El final. Se termina el primer cuarto del juego. Aquí en el Palacio 6 la diferencia. Gana Estocolmo. 19 para el azul del Prado. 13 para el equipo de Nuevo Malvin. Voy a ir contigo, Juan Pablo. Esperando por la palabra de Lovera. Tras el primer periodo. Daniel, estaba planificando, ¿dónde tienes que ajustar? ¿Dónde no te gustó lo que hizo el equipo? Defensa, estamos dejando tiros muy fáciles y después estamos muy truncados adelante. Tenemos que corregir eso. Y la presión más alta y correr también. Sí, podemos. Gracias, Daniel.
Gracias Juan Pablo con la palabra de Lovera. Se ha ido el primer cuarto, 6, la diferencia gana. Esto colmo aquí en el Palacio, ya volvemos. Ya estamos de vuelta en vivo desde el Palacio Peñarol, esperando por el arranque del segundo tiempo. Atención, porque si se perdieron algún gol o querés ver lo mejor de los partidos, pueden ingresar a tenfield.com y suscribirse por 160 pesos al mes. Van a poder ver todos los goles, resúmenes de la primera división, la Liga de Ascenso Profesional, las eliminatorias sudamericanas y mucho más. Suscríbanse ahora a tenfield.com. Y un poco volvemos a lo que decía Lovera. Mal la defensa, 19 puntos de Unión Atlética, esto tocando mucho. Mal el ataque, 13 puntos de Unión Atlética, es poco. Lo que decía Lovera, tiene que corregir ambas cosas, correr a cancha abierta, fue una de las únicas veces que pudo correr después del globo. Y Vinis, que apareció en el goleo, pero Dandris, tremendo, excelente jugador, goleador con 10 puntos. Hace un trabajo tremendo porque maneja todo. Es el conductor, el que asiste, el que lleva, hay otra asistencia más. Lo dejó solo a Reyes, magó el lanzamiento. Solo lo dejó a Reyes, que convierte. Diferencia de 6 a favor de Estocolmo. Más de la mitad de los puntos de Estocolmo en manos de Anthony Dandridge. 10 de los 19 por su parte. En Unión Atlética el goleador es Antonio Vinis. Tiene 6 tantos en lo que va de este partido. Ya se va a renovar el juego. Arrancar el segundo cuarto de la noche. Pronto para sacarla está Trusic. Se abre para recibir Joaquín Dios. Ahí está Dios. La marca de Pereira. Buscando el pase por derecha para Vivi. Por izquierda Trusic. Balón abajo para Delgado. La pierde. Rebota en Giano. Creo que es lo que entiende Haller. Digo, con relación a la venta de entrada, seguramente mañana por la tarde se van a poder adquirir las mismas. Van a cambiar las localidades, las 4 instituciones. Van a invertir los órdenes, así como también se invierte también el horario. Pero mañana sobre la tarde se va a poder adquirir cada boleto a través de Ticantel, como se hizo para este partido. Y tienen un costo de 400 pesos para ver la doble jornada, ¿es así? Así es, el precio es el mismo. Viene buscando la pelota de Andrich. Se levanta, tira y erra. El balón lo descuelga Vivi. Ambrosoni buscó robar en la salida para Pereira. Ya la tiene Joaquín Dios. Aquí está Dios. Por derecha. Antonio. Pibins de 3. Busca la pelota de Rusic. Ahora bien Pereira. La presión es de Delgado. Quedó pidiendo la falta Pereira. 9 minutos y se acaba la primera mitad. Va Dandridge. Pereira. Suelto Giano para tirar. Va Giano de 3. Cerró. Busca Gómez. La gana Giano. Aparece el sanducero por derecha. Dandridge por el medio. Por izquierda Pereira. Va Pereira de 3. Otra vez cerró. La descuelga bien Trusic. Sale en ataque. Otra vez el azulgrana perdiendo por 6. Abierto por aquí al lado. Aparece Delgado. A Delgado. La defiende Gómez. Suelta Trusic. Alta. Sí, señora. Infracción. Serán lanzamientos libres ahora para la UBA. La falta del número. El número 14, finalmente, de Pablo Gómez, la segunda personal. Hay números que marcan un poquito lo que es el juego. Fíjate que Estocolmo lanzó en el primer cuarto 19 lanzamientos, embocó 8, 42%. Por otro lado, Unión Atlética lanzó 16, embocó solo 4, 22%. Ahí está la diferencia y el resultado. Esta era la que reclamaba Pereira, la anterior, en la salida. Delgado le termina tocando la cabeza, más allá de que Pereira termina exagerando también, ¿no? Van a venir los libres para Trusic. Ahí va Felipe, errando el primero y otro más. 4 de 7, 57% de efectividad en libres para Unión Atlética. Segundo tiro libre para el 6. Va a llegar Trusic. Ahí está Trusic, en boca. Se viene la primera variante, Juan Pablo, o la segunda. La primera variante de este segundo gol, que usted bien lo dice. Se viene Sebastián Pereira a la cancha. Se va Pablo Gómez al banco. Acomoda la pelota Pereira para sacarla. Aquí está Dios. Va Pereira. Ya la tiene
otra vez para tirar de afuera. Llano, sí, el primero naranja, triple. Y estira la diferencia. Saca la máxima ahora, gana por 8. Adiós. Ahí va Joaquín. Por derecha Trusic. Y otra vez por el medio aparece Brozoni. Sacando atrás. Ahora Vivens. Se levanta, va Vivens de 3, cerró. La pelota es de Pereira. Va Pereira, ataca el aro. Descarga por derecha para Rey. Roba y recupera Dios. La falta personal. Y será pelota para la UBA. De Mauricio Arregui, la falta, la primera personal, segunda colectiva en Estocolmo. Y qué buena la recuperación de Dios, porque cuando penetra, ve que le va a meter la tapa libre, descarga a Dios que venía corriendo al balance defensivo, leyó la jugada, recupero para Unión Atlética. Va saliendo con la pelota la Azulgrana otra vez. Ya la tiene Vivens, Ambrosoni. La marca de Giano. Ahí va Ambrosoni, soltando con Delgado. Se va de la marca de Pereira, la hizo bien. Doble de Delgado. Ahí doble para la UBA. Que vuelve a cortar para ponerse a 6 a 7 a 20 del final de la primera parte. Y ahora más aliviado con la marca de Pereira. Gómez lo chocaba, lo desgastó al pico Delgado. Está buscando Dandrich. Intentando atacar el aro por izquierda, el pase para Giano. Otra vez, de 3 entra y sale. Delgado y el rebote. Pasa largo con Trusic. Lo tiene a Brozoni por izquierda. Se manda Trusic, cerró. Recupera la bola de Estocolmo. Hay pelota afuera por línea final. Ya vuelve Vince para defender. Dandrich para atacar a Delgado. Se levanta Tony. ¡Doble! Para Estocolmo. Está mejor que su rival. Vuelve a tomar. Ahora 8 de diferencia. Ambrosoni. Vivens. Otra vez para Ambrosoni. Buscando por el medio Joaquín Dios. Recibe la pelota al 10. Pasa entre dos. Saca mal el tiro Dios. Recupera Rey. Pereira. Está incómodo en la cancha Unión Atlética, Gato. Y está mal, no encuentra el juego. No encuentra la forma de atacar porque estuvo muy errático con bajísimo porcentaje. El lanzamiento de Andrich. Suma 2 puntos más. Estocolmo pide minuto a la Vera. Abre la máxima diferencia. Se va 10 arriba ahora a 6 minutos 15 del final de la primera parte. Lleva 16 puntos Unión Atlética en el partido. Solo Dandrich ya tiene 14. Y otro problema grande para Unión Atlética del banco. No hubo rotación, 0 puntos al banco. Estocolmo, 3 puntos al banco. Escuchamos a Lora que pidió el tiempo. Desesperás, te sacan ventaja porque no encontrás el gol de afuera y esto como se le cierra y no encuentra el gol Unión Atlética. Mira como variante, señor, que está el Tute Martínez en cancha, se fue Trusic al banco. El hable detiene el juego, no sé exactamente cuál es el tema con el reloj, creo, ¿no? Sí. Para los hinchas de Unión Atlética también, ¿eh? Sí, por los cánticos para el partido de Laule y advierte al inspector de Unión. Sí, y hay una bandera también del lado de Unión.
donde está la barra de aliento, pero en realidad esta vez la advertencia fue por los campeones. Y vio quien volvió, ¿no? Ahí está Dios. El Tano. Sí. Hay cosas que no cambian, ¿no? Si hay control antidoping, ojo con la contaminación, porque la verdad, estadio cerrado, es terrible. Quedó lesionado Rey, ¿eh? Atención. Viene buscando Dios. De tres, el firme la naranja, triple. Sentido a Rey. Aparece el triple de Dios. Atención, porque Rey viene de una lesión, ¿eh? Un desgarro. Por eso. Y creo que fue el primer triple de Unión Atlética. No vale, no había metido uno Vidis. El segundo, en 10 intentos de Unión Atlética. Eso es lo que le pide a Lovera, eso le va a dar confianza. Estocolmo va a tener que ajustar más la marca en la calle, porque Unión Atlética es un sistema, le pone a cortina abajo para postear a Delgado, que le ha dado resultado y ahí genera. Ahí está la incidencia. Era que se choca sin aire. Se choca fuerte con el Tute Martínez, que está fuerte Martínez también. Cayó a Rey, todavía no se ha recuperado. Fue entre las costillas y la cabeza, levantar los brazos para intentar respirar. Sí, la buena noticia es que no tiene nada que ver con la lesión, ¿no? Claro, porque cuando cae, aparte, se agarra el posterior, pero era que no encontraba aire, ¿no? Bueno, ya va tomando aire Rey, se renueva el juego. 5 minutos y medio para el final de la primera parte. 7 la diferencia. Está ganando Estocolmo aquí en el Palacio. Va Pereira, mete la mano Vivis. De Antonio Vivis, la falta personal. La primera colectiva también de la Unión Atlética, que tiene tan solo 2 faltas cometidas en 15 minutos. Y la Unión Atlética se pone como en un cuadrado con Delgado, hombre a hombre. Con el extranjero Dandri. Acá está Tony. Domina Dandri. Busca por derecha Llano. Soltando el lanzamiento para ir otra vez cerró. Dios la gana. Viene de poner un triple y sale. Por izquierda aparece Vivis. Por aquel lado Ambrosoni. Ahora Dios. La cortina es del Tute Martínez. Abriendo con Delgado. Ahí va Delgado. Buscando a Ambrosoni. El Tico va con vuelo. Queda corto. Erra. Lo tenían enganchado a Martínez. Dice todo legal Haller, que estaba bien ubicado. Pereira. Va Pereira. Ahora Giano. Ya la pelota en las manos de Dandridge. 4:40 y se termina el primer tiempo. Busca Tony. Por izquierda aparece Pereira. De tres cerró. Busca Sebastián Pereira ahora. Arriba. De tres. Exprime la naranja triple. Arriba lo hizo. Y atención que Estocolmo vuelve a tomar 10 de ventaja a 4:15 del final del primer tiempo. 5 de 16, 31% en triples para Estocolmo, 1 de 1 para Rey. Adelgado, se le planta Rey, carga el Tico abajo, doble para la azulgrana. Y ese es el juego ahora, no se animan a soltarse los jugadores de Estocolmo, ¿por qué? Porque Dios metió un triple y le puede complicar en ese juego. Viene buscando la pelota Dandridge. Le pica el pase abajo para Sebastián Pereira. Lo termina sorprendiendo la pelota al 7. Balón afuera. Deberá reponer Unión. Va a volar Galeto. Tenés una zona que por el lado que cae Dandridge lo toma el que está ahí. A veces lo toma Vivi, a veces Dios, a veces Ambrosoni. A veces el Pico Delgado. Y apareció a Rey, pero le está dando resultados a defensa. Acá aparece otra vez. Ambrosoni por derecha, se le planta Galeto para defenderlo. La pelota a las manos de Vivis. Gira, encara, busca el pase. Soltó para Delgado. Le quedan 9 para el lanzamiento. Amaga Delgado, le va a atacar a Pereira. A Nicolás con vuelo. El Rafeo. Pelota afuera. Y hay otro saque más para el azul del Prado. Se prepara Trusic para volver, se va Delgado al banco. Estado fino Delgado, ¿eh? Tiró para 21, terminó con 7 puntos hasta el momento. 3 minutos 20 y se va la primera parte. Controla el juego, Estocolmo gana por 8. A primera hora ganó el Arre por 5, antes Hallado y puso la serie 1-0. A Galeto, ahí está Juan Andrés, abajo con Pereira, queda corto lanzamiento otra vez.
Corre por el medio Ambrosoni, buscó robar Giano. Pisa la línea final. Y hay otro saque más para el equipo del Prado. Y qué desprolijo, no aprovecha, como recupera la bola. Y es necesario el descanso del Pico Delgado. Porque ¿qué hizo esto con me puso dos grandes pesados? No cuerpean, no cuerpean. Primero Fogone, ahora Pereira, después Rey. Y ahí se desgasta, pero precisa rotar el equipo. Como precisa también Estocolmo sacar un poco a Dandri. Viene buscando Giano. La marca de Joaquín Dios. Por derecha el pase para Dandri. Ahí está Tony. Lo defiende Ambrosoni. Va a venir la cortina de Rey. Por derecha se muestra Gareto. Abajo el pase malo. Termina surgiendo Bebe. Finta media. Se le había pasado entre las piernas a Giano. Igualmente Estocolmo recupera la pelota y sale. Terminaba ya en la casa de Galicia. Bien, sí pasaba, ¿eh? Tiro fallido de Giano. Cuando juegue Unión Atlética Banebur, sí, le voy a pedir que en la planilla de Galicio, sí, agregue una fila veces en el piso de Divis. Es interminable. La falta fue el número 0 de Juan Andrés Galeto. La segunda personal del salteño, tercera colectiva del equipo de Estocolmo. Y este es el tercer recupero. Ya recuperó dos bolas. Las dos anteriores la pierden con la corrida larga de Dios que no llega a tomar la bola. Viven que intentó eludirlos a todos para hacer el gol. Terminó perdiendo la bola. Y ahora en esta cortaron con una falta Estocolmo. Dos recuperos y tres pérdidas para Antonio Viven y se lo quedó al gol. Se vino nuevamente Pereira, se fue Galeto en Estocolmo. 2 minutos 15 para el final de la primera parte. Ahí está Vives. Ataca Laro. ¡Sube! ¡Doble! Pide el minuto Fernández. A 2-10 del final de la primera parte. Acorta la distancia Unión Atlética. Son 6 la diferencia ahora. Y estaba tranquilo Estocolmo. No había precisado pedir tiempo porque venía todo adelante. Tiene los dos a falta de 2-10. Le acortó en esa rotación que hizo Lovera en la salida del Pico. La cancha abierta, Vivi, cuando juega de frente largo, se hace fuerte en el poste, le está costando. Escuchamos al entrenador de Estocolmo. El giro, el que está acá se tiene que meter atrás de él. Choco, pérdida de balón. Está claro. Está solo conformado el tiempo de tiro de tres. En el tramo que vas a encontrar, compañero, para terminar. Asistencia, el segundo triple, uno de Dios, uno de Billy. Luego ese fue uno de los pocos puntos que hizo Estocolmo cuando le cambió la defensa, le puso esa zona con referencia sobre Dandy. Billy que jugando de frente se hace fuerte porque no lo puede contener a Reggie porque es más rápido. Es ahí, en ese aclarado, aclarado se dice cuando dejan solo uno contra uno, cancha abierta, sin cortina directa, donde Vivi saca la ventaja. Saliendo con la pelota Pereira. Ahí está Pereira. Domina por este lado. Jugando por derecha otra vez. Con Giano. Por izquierda Pereira. Ahí va el 30. Busca recibir Dandri. Le quedan 4. Va Pereira de 3, cerró. Giano buscó. Pedía la falta. Gana Pereira. No atrapa Ambrosoni para mí, ¿eh? O se la van a cobrar a Martínez. Para mí Ambrosoni. Del número 4 es la falta de Federico Ambrosoni. La primera personal, segunda colectiva de la UA. Había quedado Pires con Dandri. Hombre a hombre, ya está en la mitad de la cancha siguiéndolo. Luego vienen caminando, ahí está, y son los dos en la mitad de la cancha. Luego vienen caminando hacia el libre. Está dando resultados a Defensor de la Atlética. Se va a arreglar el juego. Sí, señor. Gareto por Pereira. Finalmente se va Urciano, pero se va Pereira. Ahí está terminando la pelota Dandrich. Lo mira Galeto por aquel lado. Recibe y va. Ahí está Juan Andrés. Controla Galeto.
Queda enganchado Ambrosoni en la cortina. Suelto Llano para tirar. Para mí no valía. Ay, 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 ay. Lo dan de tres. A mí me daba toda la sensación que la pelota estaba en las manos de Llano, pero capaz que la vi mal, ¿eh? Cuando sonó la chicharra, para mí estaba en la mano de Llano. Sentí lo mismo que me dio. Ahí está buscando la pelota Vivins. El lanzamiento de tres. Busca Llano por aquel lado. Por derecha aparece Galito. Va Juan Andrés. Falta. No, tapa fenomenal. Pelota afuera. A ver. Y ahí está la rotación. Uno. Vale, vale, vale. Sí, pero o sea que la luz se prende con la bola en la mano. Ahí, ahí se prende la luz. Fue medio ahí. Muy fina, muy fina. Ni siquiera los árbitros se permitieron observarla. Ahí está buscando la pelota Galeto. A un minuto del final del primer tiempo estamos. El lanzamiento de Gian otra vez cerró. Busca Ambrosoni. Falta de Trusic. De Felipe, la segunda personal, tercera colectiva del elenco de Nuevo Malvin. Y ahora falta en el bloqueo defensivo. Salí de Trusic. Me pareció que no fue. Ahí sacaron. Va Galeto para atacar el aro. Intenta recuperar el Tute Martínez. La pelota ya salía. 9 puntos la diferencia. Estocolmo gana aquí en el Palacio. 53 segundos para el final del primer tiempo. Es el primer juego de la serie semifinal del Metro. Giano, Dandrić. La marca de Trusic. Ahí está Dandrić. Ahora Galeto. Va de tres. Erra. Traba Rey con Martínez. Quedan enganchados los dos. El saque será para Estocolmo. Fíjate que la tercera posesión que recupera Estocolmo después del lanzamiento. Increíble. No buen bloqueo en el rebote. No van todos al rebote. Quedan muy abiertos en el lanzamiento de tres. Y es el cuarto recupero que tiene el equipo de Estocolmo. Y a Rey le pregunta qué cobró. Pues alto, la flecha indicaba que sacaba Estocolmo, aprovecha y pide el tiempo Fernández. 40 segundos, 8 por jugar en esta primera parte. Son 9 la diferencia a favor del azul del Prado. Vamos a ver qué busca Fernández para esta ofensiva. Sesión, va a sacar de abajo, recuperó la bola. El problema es que no ha podido meter a Dandrić, recién apareció ese triple, ese doble de corrida del equipo de Estocolmo. Antes, el tiempo que había pedido, abrió la luz porque se había puesto a 6, 29-23. Ahora 32-23, diferencia. De nuevo. Se va a renovar el juego. Pronto Giano para poner la pelota en cancha. Los dos tienen una falta para dar todavía. Se nos va la primera parte, 40 segundos finales. Va a reponer Giano. Abierto por acá Dandrić. La marca de Trusic. Ahí va Toni. Va Dandrić. Armando con Trusic. Busca Rigi por este lado. Ahí está recibiendo Rey. Va de tres, cerró. Dudo mucho Rey. Ambrosoni el rebote. Atrás para Bolaizares. Quedan 26. Se nos va el primer tiempo. Controla por derecha Dios. Hay por lo menos 4 segundos de diferencia entre un reloj y otro. Hay falta ahora sobre Delgado y la chance de libre. De Sebastián Pereira, la falta, la primera personal. Y qué bien leyó Dios porque salieron dos con Vivis en la cortina. Ahí está, vamos a la cortina. Cuando intenta pasar se fueron los dos con Vivis, Dandrić y el que defendía. Al pico Delgado, atento Dios, atento Delgado, saca la falta y va la línea. Y aquí está Delgado contra el tablero de la calle Galicia en este primer tiempo. Hacia ahí va Unión Atlética. Delgado emboscando el primero. Hay otro tiro más para él.
17 segundos, 8 para el final de la primera parte. Va a venir el segundo lanzamiento libre para Nicolás Delgado. Erró, busca Vivic, ganó, busca sacar el tiro, la pide Delgado por este lado. Ahora se tira de cabeza Llano, pelota afuera. Y hay saque en ofensiva para la azulgrana. Qué pelota recupera después de un tiro libre. Porque generalmente, ¿qué pasa? En un tiro libre, los dos de abajo cierran a las dos que van al rebote. El jugador que está arriba cierra al que lanza libre. Formas un cerco que no te podrían tomar el rebote. Pero desatenciones de Arregui, Vivi toma el rebote. Asistió a Delgado, Delgado se le escapó la bola. Se tiró con todo el tico, la recuperó, lo ven aprovechando. Pidió el tiempo. Allí habla Borio con Laule. Hay alguna protesta de Daniel Lovera. ¿Me dejas hablar? Le dice Lovera a Laule. ¿Me dejas explicarte lo que pasa? Ya estaba pedido el cambio de Mainero. Creo que venía por ahí el tema, ¿no? Exacto. Sí. En realidad había dos cambios pedidos. Uno era el de Mainero y el otro era el de Pereira. El de Pereira se vino y ahora se tiene que venir el pibe también Duñón. Se va Dios. 11 segundos para el final de este primer tiempo. Pronto para sacar a Mainero por este lado. Abierto Marzoni por el medio. Ya en penalización está Estocolmo. Ahí está Delgado, le quedan 3. Tiene que buscar, le quedan 2. No mira el aro. Abajo no vale, no vale. Qué mal jugada la pelota por Delgado. Nunca miró lo que faltaba. Y ahora Lovera se mandó para adentro. Avisale que no terminó. Increíble lo que hizo Lovera. Va a saludar al presidente Peñarol. Le queda acá, dice. Va a saludar al presidente Peñarol. Que está al lado. No, no, increíble. Me voy, dice. Va a sacar Pereira. Ahí estaba Nacho Rubio. No creo que haya querido ir a saludarlo a Rubio, ¿no? Se nos va el primer tiempo. Viene con la pelota. Galeto de tres y vale. Erro final. Se termina la primera parte. Aquí en el Palacio. 8 la diferencia. Gana Estocolmo sobre la UBA. 32-24, triunfo parcial del Azul del Prado, señor Juan Pablo Tamborini. Bueno, estamos con Juan Andrés Galeto. Juan, hicieron sobre todo la parte defensiva de la mejor manera, ¿no? Sí, creo que pudimos controlar las mayores virtudes de ellos, que son Delgado y Vivis, pero todavía tenemos que corregir cosas adelante que estamos fallando. Como que les costó a los dos en ofensiva, ¿no? ¿Qué sentí que les pasó? Y quizá un poco de cambio de cancha también estamos sufriendo y también la ansiedad. Están en el juego que ustedes quieran. ¿Cómo? Están en el juego que ustedes quieran. Sí, 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 sin duda. Gracias, Juan. Gracias, Juan Pablo, con la palabra de Galeto. Señoras, señores, estamos en el descanso. Estocolmo le gana a Unión Atlética por 8. Al cierre del primer tiempo del primer partido semifinal, hacemos una pausa.
se va Lovera. Ahora sí se va Lovera. Ya volvemos con lo mejor de esta primera parte. Gracias por acompañarnos, esperando por el arranque de los segundos 20 minutos aquí en el Palacio Peñarol, con el presidente de Peñarol. Después de lo que fue la reunión de comisión directiva, Ignacio Rubio, está Barito González por ahí, observando lo que es este segundo tiempo que está a punto de comenzar aquí en el Palacio. Llegarán las últimas indicaciones de Lovera. Atención, ¿se perdieron algún gol o quieren ver lo mejor de los partidos? Pueden ingresar ahora en tenfield.com y suscribirse por 160 pesos al mes. Van a poder observar todos los goles, los resúmenes de la primera división del fútbol uruguayo, la Liga de Ascenso Profesional, las eliminatorias sudamericanas y mucho más. Suscríbanse ahora en tenfield.com. Ya va Unión Atlética para el segundo tiempo. Recordarles que a primera hora fue victoria del Arre, antes hallado por 5 puntos de diferencia. Al Arre hoy le pasa casi lo que le sucedió a Cordón el otro día, ¿no? Le llegó a ganar por 21, se lo dio vueltas allá en el segundo tiempo. Hoy le ha regalado por 18, se lo da vueltas allá en el complemento. La diferencia es que el Arre lo termina cerrando mejor que su rival y termina ganando el primer partido de la serie para dar el primer paso a la liga. Totalmente de acuerdo. Sayago es un equipo que no se entrega, le saca diferencia, parece que está entregado, revive. Y el cierre fue malo porque tomó la decisión de tirar dos pelotas de tres cuando estaba a un punto. Marrolo triple, ahí abrió bien la revuelta. En marcha, ya se juega el segundo tiempo. Viene Joaquín Díaz con la pelota, controlando el balón ahora por el sector izquierdo. Vivins, ahora Trusic, soltando por este lado para Ambrosoni. La marca de Giano. Otra vez con Dios. Le quedan 7 para el lanzamiento. A Joaquín de Andrés Serra. Gómez. Ahora Dandrich. Anthony Dandrich. Buscando el pase por izquierda con Galeto. A Tony. Entregando para Rey. Se levanta Rey. Y doble para Estocolmo, que ahora estira la diferencia. Se va 10 arriba. Delgado. Abriendo por este lado para Ambrosoni. Otra vez con el tico Delgado. Busca Delgado. ¡Oh! Doble para la UBA. Fíjate, los jugadores de experiencia son los que están llevando el partido. Dandri por un lado. Arregui por Estocolmo. Por Unión Atlética. Piris y Delgado. Ahora se va a levantar Dandrich. Erró, busca Gómez. Atrás para pelota Giano, que viene muy bien desde la banca. Arregui, Galeto. Busca robar Trusic. Pelota fuera, lateral. Le van a quedar 7 segundos para el tiro. Deberá poner la pelota en cancha por aquel lado Galeto. Otra vez con Dandrich. Se le va el tiempo, le quedan 3. Ahora Rey. El rebote de Delgado. La pelota vuelve a ser de Unión. Busca Trusic. Recibe juego Ambrosoni. Ahora Delgado. Viene controlando la pelota por el sector derecho Dandrich. La marca de Ambrosoni. Ahí está Tony. Busca recibirla. Y la recibe nomás. Por este lado Dios. Trusic. Ahí va Joaquín. Dios buscando la pelota por aquel lado. Estaba fuera ese balón, ¿no? Qué golpazo se dio Giano. Qué enredado el juego. Fíjate que el primer cuarto fue 19 a 13. El segundo 13 a 11. Ganó el equipo de Estocolmo. Y ahí es donde termina sacando los 8 puntos. Ahí está, intentó habilitarlo abajo. Giano otra vez negó el pase. Intentó recuperarla, pero la perdió. Ambrosoni. Va Ambrosoni. Por derecha la tiene Vivins. Pelota abajo con Delgado. Lo va a atacar a Gómez. Le quedan 6 para el tiro. Ahí está Delgado. Falta de Gómez. De Pablo Gómez, la tercera. Personal, primera colectiva en Estocolmo. La chance de lanzamientos libres ahora para Unión Atlética, que busca acortar la diferencia. Y es duro Gómez. Cada vez que choca, bate. Cada vez que choca Delgado, queda extenuado porque choca una vez, choca dos veces. Intenta tirar.
pero es duro Gómez ahí en la defensa del Pico Delgado. Pero nosotros los que conoce el Palacio, teniendo en cuenta de que va a jugar esta Liga Uruguaya en Peñarolí, se está entrenando. Está Aguada mirándola de afuera. ¿Cuánto le queda a Emilio de recuperación, Juan Pablo? Emilio estaría llegando con los justos para el arranque de la DTA para defender a Huelca. A Delgado, se puede poner a 6, ya puso el primero. Ahí va el segundo para el número 13. Va Delgado, en boca. Delgado que ya está en doble doble de puntos y rebotes, 12 y 10 respectivamente. Y algo le dijo y una seña le hizo a la gente de Estocolmo. Viene buscando la bola por derecha de Andrich. Ahí está Tony. Le cierra el paso a Vives. Para mí caminaba. En el momento que le cachetea la pelota a Vives, me da toda la sensación que Andrich camina. Es lo que pidió Lovina. Ciano tira y erra. El rebote de Delgado. Sale con la pelota Unión Atlética. Son 6 la diferencia, ganando Estocolmo aquí en el Palacio. Ambrosoni con Delgado. Anticipó y robó Caneto. Tira el manotazo de atrás. Ambrosoni cobra la falta a Borio. Y está bueno lo que hace Ambrosoni. Ahí está el lanzamiento del Chico. La seña. A la gente de Estocolmo. Claro, se toca el oído derecho. Como diciendo, no me griten. Es una rivalidad de verde y rojo. Vamos a ver. Pero lo que decía recién, el trabajo bueno de Ambrosoni con Juan, la cortina directa, se abre cuando cae Delgado, pero como no están tirando de 13 defensa, ¿qué hace? Se recuesta y le anticipa el pase. Acá está Ciano ya cruzando la mitad de la cancha, buscando por derecha el pase para Pereira, antes de Andrich y ahora Galeto. Le va a atacar Ambrosoni, pasó Galeto, doble para Estocolmo. Rompió hacia el aro Galeto, puso dos puntos más. Para que la diferencia vuelva a ser de 8. Llega a 4, Galeto. Primeros puntos desde el primer cuarto para él. 3 minutos ya tenemos del complemento. Vives, Trusic. Abajo el pase con Delgado. Busca revertir la bola y le va a atacar a Pereira. Ahí va Delgado. Tira hierra. Pereira la baja. Galeto la saca. Dandridge corre por aquel lado. Se la dieron el 2. Otra vez con Galeto. Busca romper hacia el medio y falta tirada de manotazo. Antideportiva. Del Tico Delgado, la falta, la primera personal de Nicolás. Segunda colectiva de Unión Atlética. Igual la van a ir a ver. Y ahí está la penetración. La segunda penetración. La primera había convertido. Ahora en esta. Primero le hace la falta a Vivi. Segundo, el Tico Delgado le baja dura la falta. De lo que hablamos el otro día. Son jugadas de 2 faltas. La primera ahí, la segunda de la dura, a pesar de que estaba descargando. Ahí está la falta clarísima, le corta los brazos en la descarga. Los árbitros la están mirando. No hay mucho para mirar, ¿no? Sí, esto pero, falta antideportiva, Delgado, sí, clarísimo. Pero viste, Diego, que no hubo intención de tiro, ¿no? Porque a veces vos haces una antideportiva para que no tire esta vuelta, lo que hizo fue descargar. Igual interpretaron que había falta deportiva, esa apreciación de los jueces, la falta fue fuerte y sin intención de jugar. Perfectamente la decisión de los árbitros. Allí de hecho Delgado acepta la explicación que le da el AULE. Galeto está tirando y vemos buscando libres. Va a volver Pereira a la cancha de Estocolmo. Y otra vez máxima de 10 que repite de nuevo. Pronto para sacar la Pereira. 3 minutos y medio del segundo tiempo. Ahí está Galeto. Ataca Estocolmo que está ganando ahora por 10. Pereira, Galeto. La busca Sebastián Pereira. La cortina es de Regui. Por el medio aparece Nicolás Pereira. Busca el tiro. Se levanta de 3 y vale. El primero naranja, triple. Pereira lo hizo y saca la máxima al azul del Prado. Se va 13 arriba. Dios. Ahí va Joaquín. Vivins ahora. Buscando atacar por el medio. Desacomodado Vivins. La falta. Y ahora la chance de libres para el 22.
Del número 13, la falta de Mauricio Arregui. La segunda personal, segunda colectiva en Estocolmo. Es que Vinicius se metió por un lugar que entraba solo Vinicius, porque no quería espacio, flaco como es. Se puso de costado, pasó y sacó la falta. Ahí está tirando libres a Vinicius con el primero adentro. Hay otro tiro más para el número 22. 4 minutos ya tenemos de este segundo tiempo. Ahí viene Antonio. A Vivens. El rebote es de Rey. La pelota de Pereira. A las manos ahora del número 30. Va Nicolás Pereira. Que defiende Dios. Busca la cortina de Rey. Por derecha se muestra Dandridge. Acá está Tony. La Dandridge. Lo va a atacar a Trusic. Le quedan 5. Tiene que empezar a buscar. Ahí está Tony en la cabeza de la llave. ¡Doble! Para Estocolmo pide minuto la vera. Atención que se va a Estocolmo. Abre 14 de renta en 4 y medio del segundo tiempo. No está Unión, ¿eh? No está la acción parcial de 11 a 5 en el arranque este cuarto. Ya promediando la mitad del cuarto. La máxima, Diego, de 14, como decía recién. Preocupación porque no está en defensa, no está en ataque. A Rey y Dandri agarran el partido. Ahora se empezó a tomar también Galeto y ahí generó la ventaja. Está perfecto lo que dice Borghi, estaba al lado de la incidencia.
recupera la bola el equipo del Prado, que gana por 17. Es cuando venís mal que pasan estas cosas. Le anticipó el pase, la tiró para adentro, le pone la pierna del jugador de Unión Atlética, recuperó la bola Estocolmo. Acá está recibiendo Dandrich. La marca de Trusic. Corta por izquierda Ciano. Va Toni. Busca atacar. Se manda Dandrich en la cabeza de la llave. Otra vez erró. Busca y gana Rey. Falta de Trusic. Del número 6 de Felipe Trusic. La tercera personal, tercera colectiva en la UA. Primeros minutos para Felipe Rodríguez en Unión Atlética. La falta finalmente dio se la pinta del número 22. Antonio Vins la segunda. Va a jugar Liga por Boves. Esto me dijeron el otro día. Confírmelo, Tamborini, a ver si es real la información que me dieron. Ya había jugado un par de temporadas, ¿no? Como 73, ¿no? Porque bueno, todavía lleva una ficha, capaz que sí. Averigüe. Pregúntele a sus amigos de Boves. A Felipe no lo voy a preguntar porque está jugando, ¿no? No. Pero esta información me la dieron el otro día de primera mano. Capaz que me cantaron el rato. No sé. Ahí está Rey. Rey. Delgado y el rebote y la falta. Del número 9 de Mateo Giano, la segunda personal, ya está en colectiva Estocolmo. El enojo de Gonzalo Fernández. Le da la chance sin correr el reloj de dos lanzamientos. Intentando tomar un rebote. Y qué poco el aporte y qué poco solo era al banco. Porque entró el Tute, después hizo otro cambio solo para hacer falta, que tuvo que salir muy poco la rotación del banco. Está tirando libres Delgado. Erra Delgado el primero y otro más. 3.46 para el final del tercero. Son 18 la diferencia. Está ganando Estocolmo en el primer partido de la serie semifinal. Hay que ganar dos para lograr el ascenso a la liga del próximo año. A Delgado en Boca. Conservado Ciudadano Pocas. Gracias, Tamborini. Hace una semana y media que está entrenando ya en la institución. Va a volver a defender a vos. Se le escapó la tortuga. Ah, dominando la pelota Giano. No, pisarle, aparte. ¿Cómo voy a pisarle? Técnico. Falta técnico. Se regaló Dios. ¿Por qué? De Delgado, la falta, la segunda. De Dios con la técnica, la primera. Esto no viene a ti. Lo que tiene que hacer Unión Atlética no es enfocarse en el juego, ir de a poco, no hay una jugada que pueda recuperar toda la ventaja, calmarse, no entrar, ahí está la incidencia donde intenta la defensa, intenta pasar, el pico Delgado va con el brazo extendido, tiene que ir con el otro, con el izquierdo, no con el derecho, de frente cerrarlo, defensa detrás, extendido en la cortina directa, no llega y después la reacción de Dios, injustificada. Anciano para sacar, Pereira para recibir, otra vez con Giano, ahí está el salucero, la marca de Felipe Rodríguez, la cortina es de Rey, ahora Pereira, se le va la pelota afuera, no llega Nicolás Pereira, deberá reponer el azulgrana, se le hace cuesta arriba el partido, al equipo de Lovera está perdiendo por 18. 3 minutos 20 para que se acabe el tercer cuarto, adiós, por derecha Vivi, la marca de Rey. Ahora Trusic. A Trusic hasta abajo queda corto. Quería decir, Unión Atlética se debería fijar como objetivo corto terminar el tercer cuarto 10 puntos atrás. Pero de la forma que está jugando parece difícil. Y lo menos que pueda, se puede llegar a 10 espectacular, se puede bajar un poco más. Y luego trabajar los primeros 5 minutos del último cuarto. Seguir achicando para intentar llegar a un final cerrado. Ahí está Delgado. La marca de Pereira, ya la tiene Trusic. Estocolmo gana y gana bien, son 18 la diferencia. Va Dios, aparece Felipe Rodríguez, pase de pique abajo, gol. Buena asistencia de Rodríguez, la definición de Delgado y la chance del tiro libre adicional para el 13. Y fue buena la penetración, lo vieron solo, ahí se la da Dios. Va hacia el aro, le sale la marca Pereira. Llega tarde la segunda ayuda. Que Dandri, el pico Delgado, convierte y va a la línea de jugada de 3 puntos. De Anthony Dandrich la falta a la segunda persona. A venir Delgado. Atención, se puede poner a 15. 2:30 para el final del tercero. Erra Delgado, el rebote ofensivo de Trusic. Ahora Joaquín, ahí va Dios.
busca la cortina Delgado. La tiene Dios. Se levanta de tres largo. Pelota afuera. Deberá reponer. Otra vez esto con lo. Y sigue siendo muy malo lo de Unión Atlética en triples. 2 de 16, 13% de efectividad. El Tico Delgado es el goleador azulgrana. 15 puntos, 14 rebotes para él. A este nivel es muy difícil poder pretender ganar así, tirando de la forma que ha tirado Unión Atlética afuera. Aparte un equipo que venía tirando bien, tanto Brosoni como Dios, cuando lo dejaban en Unión Atlética al certero. Trusic también había colaborado, pero hoy una noche negra para Unión Atlética hasta ahora. Ahí estaba Andrich con la pelota, lo defiende Vives. Busca atacar por izquierda con Nicolás Pereira. Se le escapa la pelota el 30. Balón afuera. Estocolmo no termina de cerrarlo. El partido que menos puntos anotó el conjunto de Unión Atlética en toda la temporada fue en la segunda fecha de la fase regular, en la derrota ante Cordón, 61-52. Yo pensaba eso, cuando le van a descanso a Andrich, no pensando en el partido de hoy. Para hoy también no está ganado, ni mucho menos, pero pensando en el futuro de la serie. Está Joaquín Silveira en la cancha. Ahí viene buscando la pelota Bebe, se manda Antonio. Toca Luciana. El saque será de la azulgrana. O sea que se cayó, rebotó en el piso y siguió corriendo y tiró. A Joaquín Dios. Pase de pique abajo con Delgado. Marco Pereira. Me equivoqué yo. Dice Borio, ¿no? Sí. Iba a cobrar falta primero. Que no era. Pedían los 14 y le dice 11, porque no tocó el aro. A sacar Dios. Aparece Felipe Rodríguez, balón abajo para Delgado. Ahora Vivins, Delgado, le va a atacar a Rey. A Delgado, por derecha Felipe, queda corto lanzamiento, robo. Lucha Delgado, rebote. ¿Quién la gana? Pereira. Sale con la bola Estocolmo. 1.5 y se acaba el tercer cuarto en el Palacio. Ya ganó Larry, primera hora por 5 frente a Sallado. Por 16 ahora le gana Estocolmo, Unión Atlética. Ciano, Pereira. Va Nicolás, de tres erra. Vivins y el rebote. Acelera Trusic. Ahí está Vivins. Joaquín Dios. Sigue Delgado. Adentro. Sigue tirando y sigue errando la uva. La ganaba Silveira. Ahora Giano. Último minuto. Se nos va el tercero en el Palacio. Giano. Cayéndose, tira y erra. Vivins otra vez. Acelera Dios. Por el medio Felipe Rodríguez hasta abajo. Lo marcaron con falta y son tiros. Lanzamientos libres para el número 5 de la azulgrana. Del 61 de Silveira, la falta la primera. Qué bueno, como luego que la pasó Dios. Se abrió, le dio paso a la caída de Trusic. Para ir a la, perdona, para ir al aro Felipe. Cuando fue entre tres, le hicieron un sándwich, sacaron la falta. No pudo convertir el gol, pero tiene dos lanzamientos para chicar. Muy sentido a Rey. Cayó con Pereira. Pereira enseguida se paró. Pero Rey aparte golpeó recién el piso. Muy sentido, de hecho se va a venir Gómez en su lugar. A ver el momento y cómo cae a Rey.
sáquele él prácticamente. Unión Atlética no estuvo un segundo arriba del tanteador. Y hubo solo un cambio de liderazgo, el primero en el partido. Va saliendo con la pelota Llano. La marca de Felipe Rodríguez. Ahí está Llano controlando la pelota por el medio de Andri. Se nos va el tercer cuarto. Quedan 35. Va Andri. Pelota abajo para Gómez. Se queda con la pelota Unión. Ahí está por derecha Felipe Rodríguez. Se va la pelota afuera. Toca Llano. Sí. Toca Llano. Deberá reponer la UBA. No ha podido salir ni un ataque rápido. En el primer tiempo se fue para afuera de Osorno. La recuperó otra Vivi que la quiso pasar entre las piernas a uno. Se enganchó, perdió la bola. Otra que tenía va a salir, le cortaron con falta. Sí, es sin hilvanar a lo solo anterior. La falta no hilvanó un ataque rápido. Ya la tiene Trusic, lo marca Pereira. Le quedan 17 de posesión. 20 segundos a este tercer cuarto. Aquí está Dios. Buscará tirar al filo de los 24. Se levanta Joaquín, ahora sí, doble para Unión Atlética. Va a salir esto con lo que de noche. Ahí está Diane, la pasa Nal. La pasa Nal, recupera la pelota Unión. 6 segundos finales del tercero. Va a reponer en la derecha. En azulgrana va a volver a Prosoni en la cancha. Baja el aliento de los hinchas de Unión Atlética. Pronto para reponer por aquel lado Prosoni. Ahora Dios, ya la tiene Ambrosoni, ataca Laro, se manda, queda corto y erra, busca Vince abajo, erró y es el final, se termina el tercero, 13 la diferencia, gana esto Colmo, aquí en el Palacio, 48-35, señor Juan Pablo Tamborini. Bueno Gonzalo, ¿qué es lo que más te está gustando del equipo? Que van 30 minutos y llevan 35 puntos. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el último cuarto para cerrarlo y que no se le venga? Seguir defendiendo igual, tratar de rebotear y tomar mejores decisiones adelante, que venimos de varias paredes. ¿Preguntaste algo? ¿Cómo está Rigi? Sí, le hice. Hoy no, el viernes está pronto. Bueno, Clarito Fernández, a la pausa nos vamos. Ya venimos para el último cuarto de la noche. Gracias por esperarnos, señoras, señores. Se nos viene el último cuarto de la noche. Estocolmo sin Arregui encarará el último cuarto. Serán los últimos 10 minutos para que Unión Atlética traiga la reacción. Gato. Y de a poco reaccionó. Vos querías que se pusiera 10 cuando terminara el tercer cuarto. Aclará, yo no quería que se pusiera 10. Era un objetivo. Todos los entrenadores buscando ese objetivo. Vos dijiste que se pusiera 10, pero para la emoción también. Tenemos que comentar algo bonito. Se puso a 13, acortó y con Arregui sin chance de entrar, porque según su entrenador, para hoy no, para el viernes sí. 17 puntos para Danrich, máximo goleador del partido hasta el tercer cuarto. 15 para el Tico Delgado en Unión Atlética. Me mete al lío, perdón, porque es quiero tremendo. Estar tranquilo. No queremos ver un partido de ti, eso es mismo. Ahí son está. Finales por el ascenso, están jugando todo. Diego, de hecho, sí. Arregui salió, quedó sentado, ahora tiene hielo en el tobillo, pero no se movió de atrás del banco en ningún momento. Se va a renovar el juego, a comenzar el último cuarto de la noche. Pronto para sacar a Ambrosoni. Ahora recibe Delgado. Ambrosoni lo defiende Galeto. Lo tiene enganchado Giano Vivins. Delgado, Felipe Rodríguez con Dios. Ahí va Joaquín. Ahora Vivins. El lanzamiento, doble para Unión Atlética. Se pone a 11 la UBA, 9.40 para el final. Y otro que llega al doble-doble, 11 puntos, 11 rebotes para Vivins. Va Pereira, la defensa de él es de Joaquín Dios. Ahí va Nicolás Pereira, buscando abrir por el medio para Giano. Pereira, Dandridge, le quedan 4 para el tiro. Dandridge busca, saca el lanzamiento, Ro. Qué rebote consiguió para ir a por aquel lado. Ahora Galeto. A Juan Andrés. Llega para ajustar Delgado. Galeto. Va de tres, erra. Busca a Dios. Gana Vivin. Con campo abierto se vieron de Delgado. ¡Ole! Para Unión Atlética. Explotan los hinchas en la tribuna porque la UBA se puso a 9. Y Delgado había cambiado.
quedó con un aleto, intentó tapar el triple, se fue corriendo. El recupero de Dios, la asistencia, golazo. Y ahí está Pereira. Ya la tiene Nicolás Pereira. Lo defiende Dios. Busca por derecha Galito. Se enloqueció Estocolmo. Podría pedir minutos ya Fernández. Sí, creo que tiene los tres. 10-1 el parcial que ha colocado Unión Atlética en los últimos 5 minutos y medio del juego. A sacar la pelota Felipe Rodríguez. Ya la tiene Joaquín Dios. 8 y medio para el final. Unión Atlética en plena reacción. Está 9 atrás. A Iván Brosoni. Vivins. Por derecha lo tiene Felipe Rodríguez. En el poste bajo se muestra Delgado. Ahí está Antonio. Vivins. Se exprime la naranja. Triple. Yo estaba pensando, se aparece un triple. ¿Cómo se pone esto? Estaba 18 puntos arriba Estocolmo. Se pone a 6 enseguida el tiempo de Fernández Tardío. Como decía Manebur, que lo tenía que haber pedido antes. Ahora lo pidió. Escuchamos al entrenador de Estocolmo. 8 minutos 15 para el final. Se pone a 6 el azulgrana. Fernández tendrá la palabra. Qué momento del juego, qué momento de la noche. Vamos a escuchar al entrenador del Azul del Prado. Que había sido a Rey, si bien apareció un poco el base, Galeto, ahí Unión Atlética apareció Vivin con todo, la penetración, este triple, el doble del pico del lado anterior, achicó y se puso a 6 puntos. Y se va a renovar el juego y esto se puso bueno. Ahí está Llano, entregando para Galeto, lo defiende a Brosoni. Al ataque Estocolmo. Ahí va Juan Andrés, ya la tiene Galeto en campo rival. Por derecha la cortina de Sebastián Pereira. Se abre para recibir Landry. Ahí va Galeto hasta abajo. ¡Oh! ¡Ole! Y falta personal. Hay un tiro libre adicional. La falta de Ambrosoni es la tercera. Primera colectiva de la Unión Atlética. Y lo precisaba unipersonal de Galeto. Toda la precisión la jugó. Intentó una cortina directa. Se la cerró el pico Delgado. La penetración, el doble y la falta, jugada de 3 puntos. Y acá está Galeto adentro. Y vuelve a tomar un poco de aire Estocolmo para sacar 9. Está con la pelota Dios. Ahí va Joaquín. Por el medio aparece Delgado. Dios con la pelota. Abierto bien por derecha. Balón abajo. Carga Felipe Rodríguez por el doble. Buena definición del número 5. Tiró apretado. Asfixiado por la marca. Termina definiendo. Y la bola vuelve a ser para Estocolmo ahora. Galeto. 7 la diferencia. Eran 18 hace un rato. Ahí está Juan Andrés. La marca de Delgado. A sobre el Ambrosoni. La pasa mal. La recupera Felipe Rodríguez. Por derecho Dios. Por el medio parece Delgado. Sale por este lado Ambrosoni. 7-20 para el final y todo puede pasar en el Palacio. Vivi. Ahí va Antonio. La cortina de Delgado. Abierto Ambrosoni por acá. Lo defiende Llano, no vale, falta ofensiva. De Ambrosoni en la cuarta personal, segunda colectiva en Unión. Y fue con el codo. Ahí está en la presentación, lo cerró bien Llano, ahí con el codo, claro, exagera Llano, saca la falta. Qué importante fue el ingreso de Felipe Rodríguez, desde que ingresó, que había hablado un gol, que no había hablado un gol, desde ahí cambió Unión Atlética. Creo que debe tener un saldo de eficiencia positivo. Y lo saca Lovera. Ambrosoni. Viene buscando la pelota Galeto por aquel lado. 7 puntos la diferencia.
7 minutos para el final. Gana Estocolmo, que busca ponerse 1-0. Pero ya no está tan cómodo como hace un rato, ¿eh? Ahí viene Dandrich. Lo defiende Vivins. Galito. ¡De 3! ¡Se escribe la naranja triple! Tremenda bomba de Juan Andrés. Aparece Galito para Daniani sacar 10. Primer triple en 7 intentos para el salteño. Y en la recarga y falta cuando atacaba hacia el aro Vivins. Van a ser tiros, ¿no? La falta del número 2 de Anthony Dandrich en la cuarta personal, segunda colectiva en este juego. Y falta importante, si la saben, ¿no? La cuarta de Dandrich. Muy importante también lo de Galeto con ese doble foul, con ese triple, 6 puntos seguidos. Tercera de Dandrich. Ahí está Vivins, errando el primero y otro más. Ahí está Reggie en una pierna. Se va rumbo al vestuario. Otro tiro libre más para Antonio Vivins. Ahí va el 22. A Vivins. Adentro ahora. 9 puntos la diferencia. 54-45. 6 minutos 38 del final. Está ganando Estocolmo, que busca ponerse 1-0 en la serie. Hay que ganar 2 para lograr el ascenso. Aparece Dandri. Busca por detrás de Enciano. Patoni lo va a atacar a del lado. Le quedan 6. A Dandrich. Falta. El número 22 de Antonio Vivins. La falta, la tercera personal, tercera colectiva en la UBA. Y le están reclamando como que trancó la bola, pedía salto. Ahí está la jugada, la penetración. Limpita la tranca en la bola. Tenía razón Vivi, los jueces no quisieron verla. Porque pueden verla por principio de ellos para ver la incidencia, porque la protesta fue sana. Y decía el entrenador que había trancado la bola, creíble, pero lo cobró firme y no la quiso ver. Igualmente, Gato, lo único que podían hacer, una vez que la cobraron, es verla para llevarla antideportiva, pero la falta no la pueden anular en este caso, ¿eh? Al no haber challenge rule. No, no. Bueno, han pasado tantas cosas, no se la pide, no la pide. No, no la pueden ver. No, claro. No es una jugada realizable. Yo tengo muy mal. No. Cuando él tiene poste, yo. Sí. Sentate en el same side. Pero, no, sí. Y después del tiempo mejoró. Se le han puesto a 6, faltando 8 y 6. Ahí a Reyes, que sale al vestuario. Se había puesto a 6. Después vino el tiempo de Fernández, mejoró. Sacó ventaja de 10, 54-44. Ahora ventaja de 9, falta de 6-20. Se va a renovar el juego. Van a venir los lanzamientos libres. Pronto para tirar Tony Dandrich. Hay 2 para el número 2. 6-20 para el cierre. A Dandrich con el primero. A ver, hay otro más. 5-4-4-5. Segundo tiro libre para Tony. Va Dandrich. La bola vuelve a ser ahora de la segunda. Recupera 10 de renta. Ganando Estocolmo, que busca ponerse 1-0 esta noche. Susic. Ahí va Felipe Susic. Entregando para Vivins. Atacar Vivins. Hay falta. Y la chance de libres ahora para el 22. Del número 9, la falta de Mateo Giano. La tercera personal, segunda colectiva de Estocolmo. Que jugaba el triple poste. Primero Pini, cortina delgado. Luego saca Felipe. Al extranjero Vivi, que toma la bola, va hacia el aro, saca la falta y va libre. Y acá está Antonio, para venir los libres para Vivins. Hay 2 para el número 22. Ya puso el primero y otro más. Se
segundo lanzamiento libre para Vivens. A 6 minutos del final. Unión Atlética se puede poner a 8. Erra el rebote de Dandrich. Habrá pasado el temblor para Estocolmo después de esa reacción que tuvo la UBA. Ellos no así se calmaron las aguas, parecía que se lo comía. Pero no pasó, reaccionó Estocolmo a tiempo. Y acá la pelota se termina perdiendo afuera. Hay advertencia para Delgado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque no ha cobrado falta de ataque. Entiende que simula la falta. Le tiene que avisar que la próxima vez le cobra técnico. Ha amarrado 10 libres, subió la Atlética en lo que va del partido. 13 de 23, 57% de efectividad de esa rubra, pierde por 9 puntos. Ya se va renovando el juego. Sale Dios con la pelota. La marca de Nicolás Pereira. Insiste Dios. Se abre para recibir Vivens. Por derecha Felipe Rodríguez. Ahí va el 5. Va Felipe. Todo legal, dice Haller. Delgado. Vivens ahora. Busca el lanzamiento. Vivens va de 3, cerró. El rebote de Pereira. A 5 minutos 20 del final. Estocolmo gana. Ahora por 9. Galeto. Abierto por este lado está Dandrich. La marca de Vivens. Sigue Tony con la bola. Tiene tiempo para jugarla. Por izquierda Galeto. La cortina es de Pereira. Va Dandrich de 3, cerró. Dios la gana. Sale por este lado. Lo tiene a Felipe Rodríguez por aquel sector de la cancha. Busca el 5 y gana. Ahora Dios. Se suma al ataque el Tico. Ahí está Joaquín. Pelota para Delgado. La busca Trusic. A Delgado. ¡Doble! Para Unión Atlética. Que se vuelve a poner a 7. Y a Lola River levanta la rodilla derecha. El lanzamiento a tabla para convertir. Pasa a ser el goleador del partido. 19 puntos para el Tico Delgado. 18 tiene Dandrich. Y ahí está Tony. Mete la mano Delgado. Del Tico la tercera, la cuarta colectiva de Unión Atlética que queda en penalización. Y ahí está la falta de atrás. Y tiene el monotazo Dandrich. Luego venirse de todo. Complicado. Pereira. Busca robar Vivens, si le roba nomás, le va a atacar a Dandrich. ¡Doble! Para Unión Atlética, señoras y señores. Hay partido en el Palacio. Se pone a 5 la azulgrana. 4 minutos 10 para el final. Acá está Dandrich. La pelota por izquierda para Galeto. Ahí está Juan Andrés, otra vez con Tony. Le quedan 8. Tiene que buscar. Dandrich va. Tira y erra, busca Pereira. Lucha Vivens. Aparece por este lado Galeto. Tiene tiempo, le quedan 12 para el tiro. 3.50 el juego. Va Galeto, va. Falta de Trusic. De Felipe, la tercera personal y ya son tiros. A la línea fácil Pereira. Se enoja Lovera. Y que falta en una cortina directa cuando hay un choque. Ahí está. Se come la cortina. La mano de Pereira. La abraza. Estaba parándolo. Vivens a Galeto. Va la línea Pereira. Van a venir los libres para el número 7. Acá está Sebastián Pereira desde la línea fácil. Atención. 3.50 para el final. Erra Pereira el primero y otro más. Así lo vive Fernández. Marcando alguna indicación para la próxima defensa de Estocolmo. A Pereira con el segundo. En boca. Y son 6 la diferencia. Sale Joaquín Dios. El partido ya cambió. Hay que ver si Unión Atlética termina sosteniendo esta reacción. Crea la chance de ponerse en juego. A 3 minutos 38 del final. Estocolmo vuelve a sacar distancia. Tira hierro Tucic. El rebote es de Pereira. Galeto. Va Galeto. Por derecha Pereira. Va a llegar la cortina por este lado de Dandrich. Ahí está Tony. Buscó robar Vivens. Galeto, le quedan 7. Sale picando por derecha. Busca atacar el aro. ¡Golazo! Vale el doble, la sacan de adentro. Fenomenal definición de Juan Andrés Galeto. Y qué golazo, qué recupero de bola. Le quedaba poco de posesión. Cambio
ocasión. Penetró de izquierda, la depositó en la tabla Galeto. 14 puntos para Juan Andrés Galeto, 8 en lo que va del último cuarto. Y acá está Dios, vuelve a sacar 8 de renta. Ahora Estocolmo. Controla Felipe Rodríguez. Vino para Joaquín. Dios, Rafeo. La pelota vuelve a ser de la Azul del Prado. Cayó Trusic. Sube Dandri. ¡Doble! Bueno, atención, Estocolmo vuelve a sacar 10. A 2.48 del final. Hay minuto que pide, lo verá. 60-50. Y Dandrich vuelve a ser el goleador del partido. Lleva 20 de los 60 de su equipo. Y faltando 3.24 se ha puesto a hacer posesión de bola. Con decisiones de tirar de tres más raro. En la réplica, Estocolmo le hace 4-0. Faltando 2.48, llegó a 10 puntos. Escuchamos a Lovera. Intentando revertir la bola para Joaquín Dios. Carga de lado abajo, Guerra. Busca Vivi por aquel lado. Termina dando bien la pelota Nicolás Pereira. Intentó robar Felipe Rodríguez, no pudo. Acá está Galeto. Clave y fundamental Galeto en el cierre. Controla la pelota Giano. La marca de Felipe Rodríguez, el que cortina es Pereira. El que recibe por este lado es Nicolás Pereira. Se manda hasta abajo. La atrapa bien Felipe, para mí camina. Y está bien lo que dicen los árbitros. Termina caminando. Tras el atrape, recupera la pelota la azulgrana. Y fue buena la tapa, la quiso agarrar de nuevo. Caminó hacia atrás, clarísimo el caminar. 2 minutos finales. Va Unión Atlética por el último esfuerzo. Estocolmo busca abrochar el primer partido de la serie. Que mal tiró de lado. Galito. Quedó pidiendo una falta Delgado. Y la habían advertido, ¿no? Hace muy poquito. Ahora sí la puede pedir, ¿eh? Ahí está Galeto. A Juan Andrés. La defensa de Trusic. Se manda y pisa la línea final. Pisa la línea final. Esta es la anterior, ¿eh? A ver. Hay otra cosa también. Aparte de hacer el foul, toca la red. Toca el aro cuando lanza. Que eso tampoco lo vieron ni lo protestaron. Era falta clara, ¿no? Era falta clara sobre Delgado. Increíble cómo no la pidió Unión Atlética, ¿no? Sí, sí, la pudo haber pedido. La falta acá es de Nicolás Pereira, del número 30, la primera personal, tercera colectiva en este juego. Diego, me acaba de decir Haller eso mismo, dijo. Pedímela. Cuando Delgado vio el tiempo, se agarró la cabeza. Acá la roba Llano y puede ser la bola para el triunfo, pero la pasa mal. La tiene Trusic. Abierto por derecha Delgado. Esto falta de Pereira. La segunda de Nicolás. Cuarta colectiva. Recién ahora quedan penalizaciones de juego. Quien aprovechó la falta. La anterior en la cortina directa hizo la falta. 1.22. Ahora 1.09. Hizo la otra falta. No le dejó anotar al equipo Unión Atlética. Lo tiene entornado Estocolmo. Va Unión Atlética, va. Ahí está Vivins. Último minuto. Antonio va de tres. Se explica la naranja, triple. Pide minuto Fernández.
a 7 se pone la azulgrana. A un minuto del final. 21 puntos para Vilis, que pasa a ser el máximo anotador del juego. 3 de 8, 38% en triple para él. Y había sido buena la defensa de Llano. Desde que lo agarró no había podido anotar. Se prendió duro con él. Ahora se le escapó, le fue un lanzamiento con fortuna. Pegó en la tabla y convirtió el triple. Se puso a 7 puntos el equipo de Unión Atlética. Cuando todo te puedes mover. Nico, cortinas a Juan. Juan, Rulo, llevate el sacador. Nico acá. Tony, no recibe más. No hace bueno de mí. ¿Ok? Es Juan, Nico, Tony en medio. Cruzado a mitad. Tony con la pelota. Cortinalo temprano. Que juegue el cambio. Y juega contra el Tico Delgado. ¿Está claro? ¡Ojo! Si el Tico defiende a otro, que contiene el que defiende el Tico. Ahí va. Y lo va a buscar tratar de sacar de juego al Tico Delgado. Que termine la jugada con el que termina marcando al Tico Delgado. Si hay cambio de hombre, que se abra y que busque la posesión en el cierre, la falta del Tico Delgado. Señoras y señores, se va a renovar el juego. A un minuto del final estamos. A un minuto está Estocolmo de abrochar el primer partido de la serie. Gana por 7 y tiene la pelota. Salesiano. Debería equivocarse demasiado en el azul del Prado para que se le escape este primer punto de semifinales del Metro 2021. Que tenemos en vivo para Urbete. Falta de Vivi. De Antonio es la cuarta persona. Se me pareció, lo agarró en la cintura, le protestó. Ahí cuando se va la bola, ahí lo agarra del brazo. Entendió que había falta. La va a pedir Lovera, ¿eh? Claro, el tema es, dice, ¿qué cosa me estás pidiendo? Porque una cosa es pedir la zona y otra la falta. Sí, aparte la cobró falta común, ¿no? Ahora lo que puede retar es la falta. Claro, y es lo que está retando. Exacto, pero en la zona no se puede retar. Ahí está el toque de bola. Ahí lo agarra de un brazo para intentar pasar justo del lado del brazo que está el juez. Haller reitera, afirma que fue foul. Dos lanzamientos para Estocolmo. Para llegar los libres en las manos de Tony Andrich. Atención, ahí viene la base número 2. 48 segundos finales. Va Andrich, cierra el primero y otro tiro más para él. No ha estado fino en un rubro que habitualmente no falla Andrich. 2 de 4, 50% hoy para él en libre. Segundo tiro libre para Tony. Viene Andrich. Puede sacar 8 de diferencia y sacar más. A la cancha Ambrosoni. Se va Felipe Rodríguez. Y la pelota será ahora para Unión Atlética. Va jugando Ambrosoni por este lado. La marca de Galeto queda en 45. Ahora de un lado. La busca Dios. La marca de Pereira. Sigue Joaquín. Krušić. Arena abajo para Delgado. Va a ganar Estocolmo. Quedan 34. 8 la diferencia. Pelota por izquierda para Llano. De Llano para Pereira. Pereira para Llano. Defiende Unión Atlética. Se va a terminar. Va a ganar el azul del Prado. Se va a poner una serie en la serie semifinal. Hay falta de Krušić ahora. Y otra vez libres. De Krušić es la cuarta. Y ganó bien Estocolmo. Y está ganando bien. Porque en un momento se le complicó. Se le puso a 6 a falta de 3.24. 56 a 50. Ahí vino el tiempo y la reacción. Sacó ventaja, dominó el juego. Obligó dos triples la Unión Atlética, que eran importantes para pasar, no convirtió. Va saliendo la pelota Delgado. Ahora está Ambrosoni. Domina Ambrosoni por el medio de Dios. Ya sin tiempo de nada. Se levanta Joaquín Tirayerra. El rebote y la pelota será para el azul del Prado. Abajo de Andrich. La saca de Andrich. Señoras, señores, final del juego. Aquí en el Palacio Peñarol. Se ha terminado el primer partido, semifinal del Metro. Ha ganado de punta a punta Estocolmo. 9
pone la serie 1-0 arriba, Horacio. Y ganó, ganó bien, lo dominó todo el juego, pero creo que el final, Unión Atlética se da cuenta que puede, le levantó el ánimo un poco. Cada partido es una historia, ahora hay que ver lo que sucede el viernes. 21 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias para Anthony Dandridge, 14 tantos, 8 en el último cuarto, 4 rebotes, 4 asistencias de Juan Andrés Galito, lo más destacado del ganador en el perdedor, 21 de Vinis, 19 de Tico Delgado. Disfruta Estocolmo, el triunfo aquí en el Palacio Peñarol. Y en un momento, cuando había reaccionado Unión Atlética, el hombre que está pronto para conversar con Juan Pablo fue muy importante. Hablamos de Juan Andrés Galito. Bueno, estamos con la figura del partido. Juan Andrés, felicitaciones por el triunfo. De nuevo se les complicó, pero hoy te tocó aparecer. Sí, muchas gracias a ustedes por la mención. Bueno, creo que un partido complicado. Se vio un partido así con la vuelta del público también, con mucha ansiedad. Otra vez nos pasa la reacción, pero por suerte la pudimos sostener y nada, y ahora disfrutar de esta victoria. Hoy la controlaron antes esa reacción, cuando Unión se les vino, nunca se les puso una pelota. ¿Por qué pensás? ¿Aprendieron de lo que pasó en la serie pasada? Sí, creo que sí. Creo que Danubio nos hizo muy fuerte haber salido de esa serie. Bueno, sufrimos la baja de Mauricio ahí sobre el final y también perdimos un poco de rebote y creo que eso fue un poco la pérdida. ¿Qué tan importante es para vos cuando empiezan a entrar las pelotas afuera? Porque tenés esa doble arma, ¿no? La de poder ir en el uno por uno, pero también tirar de afuera. Pero en tu confianza, ¿qué tan importante es embocar? Sí, bueno, es importantísimo porque si no entran al principio, creo que se cierran un poco adentro y se hace un poco más complicado. Pero bueno, tengo la confianza del cuerpo técnico y de los compañeros para tirar. ¿Cuántas veces preguntaste ahora cómo está Mauricio para el partido que viene? No, creo que está bien, creo que para el partido siguiente llega. Gracias Juan Andrés y felicitaciones por el triunfo. Bueno, déjame mandarle un saludo a mis padres en Salto, a Vale y su familia que siempre están, que hoy vinieron a verme. Y nada, gracias a ustedes. Gracias. Gracias Juan Andrés, ahí la palabra de Galeto conversando con Juan Pablo Tamborini. 1-0 la serie de Larre frente a Sayago. 1-0 la serie de Estocolmo ante Unión Atlética. Nos reencontramos con el básquetbol el próximo día viernes. Que pasen muy bien.